otra amiga que es permanente acá en la revista y ella ahora viene en calidad de comunicadora del Centro Provincial de Casa de Cultura, Elena María Naranjo, bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte por acá y sabemos que este fin de semana estuvo cargado de acciones, toda vez que celebramos este aniversario de la creación de los instructores de arte, así que desde ya también reiterar la felicitación, lo estuvimos diciendo, pero sabemos que el sistema de Casas de Cultura pues tuvo una participación protagónica. Sí, como no, fue un momento especial. Este sábado 17 pues fue el día del instructor de arte, que realmente es el día 18, el 18. Hicimos, sábado 17, y fue un momento especial. Ante todo, pues felicitar a los instructores de arte y también a estos instructores de arte que están jubilados, pero ahora hay unos que se mantienen activos. El momento fue propicio para reconocer a Marianela Martínez y a Orlando Arias Aliaga, conocidos como Bulé, que están jubilados, pero ellos se mantienen activos. La felicitación y el reconocimiento por tanta entrega. Realmente fue un momento muy bonito. Estuvieron los instructores de arte de prácticamente todos los municipios con nuestros directivos. Fue allí este sábado 17 a las 9 de la mañana en la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes. Qué bien, y tenemos justamente un reportaje de la periodista Sabrina Gobea que te propongo, Ileana, compartir con la teleaudiencia. Veamos. El Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes de la ciudad de Bayamo fue escogido para celebrar el acto provincial por el Día del Instructor de Arte, mérito que se le otorgó a la localidad por su arduo trabajo y premios a nivel nacional en diversas categorías. En un encuentro presidido por autoridades políticas y gubernamentales del sector e instructores de todos los municipios del territorio, se dedicaron trovas, cantos y bailes en honor a tan honorable labor de dejar en cada comunidad, centro y taller un poquito de tradición, de patria, de humanidad. En la cita fueron premiados por el Centro Provincial de Casas de Cultura, instructores de la antigua y nueva vanguardia, bajo el lema de que los jóvenes son historia. Lema impulsado por la mártir del sector, Olga Alonso, a quien celebran en víspera del aniversario 79 de su nacimiento. Sabrina Gobea para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Muchas gracias, Sabrina, y bueno, también decir, Ileana, que se realizó un encuentro importantísimo entre instructores de arte de esas primeras graduaciones de la Cacique Atuey que estuvieron el sábado también compartiendo desde varias partes del país. Vamos entonces a conocer otros detalles que tiene el Centro Provincial porque sabemos que nos estamos preparando para romper el récord que se hizo en Venezuela de la rueda de casino más grande del mundo, pero que se quiere, con esa presencia del maestro Luis Manuel Llamo, pues hacerlo también acá en nuestro país y pues al dar esa deuda pendiente con el baile ese que tanto mueve a los cubanos. Sí, sí, vamos a hablar de eso, pero primerito te voy a dar esta sorpresa. Vamos a estar desarrollando en el municipio de Venoso la fiesta del Salsal. Esta es una fiesta de tradición local muy popular en este municipio de Mazó, específicamente en la comunidad de El Salsal. Esta es la edición 118 y está dedicada a un aniversario más de la gesta independentista de nuestro país, también al aniversario 65 del triunfo de la revolución y al 205 aniversario del natalicio del padre de todos los cubanos. Para esta oportunidad habrá exposiciones fotográficas. Esta comunidad tiene una tradición muy organillera. Estará el órgano París número 3 y también Flor de la Victoria. En esta ocasión estarán presentes la banda municipal de conciertos del municipio de Mazó en esta localidad el próximo sábado a las 5 de la tarde. Como puedes esperar, allí vamos a estar de lujo. También comunicarte que ya un poquito más acá vamos a tener en la comunidad del Dátil del 23 al 25 de este mes la fiesta de la Candelaria. Una fiesta de tradición local que persigue, como siempre, el rescate de esta tradición, corridas de cinta, peleas de gallo, pero también habrá un momento para la historia por parte de la Biblioteca Máximo Gómez Báez, que tendrá bien un conversatorio dedicado al reinicio de la gesta independentista. Y no nos podemos quedar sin bailar casino. Así es. Este próximo día 24 vamos a estar en Casa de Cultura 20 de octubre, aquí en Bayamo, 7 de la noche, rescatando el son, bailando casino. Y también en Casa de Fiesta estaremos este sábado. Qué bien. Bueno, pues entonces a bailar casino y así retomando el son, que es como se llama este proyecto, es, de Luis Manuel Llamo, que lo está promoviendo desde Venezuela, pero qué bueno que ya llegó a nuestro país y que está movilizado toda Cuba para así lograr esta rueda de casino, la más grande del mundo. Bueno, muchas gracias como siempre por tu presencia, Ileana. ¿Algo más para nuestro televidente? Pues sí, invitamos a todos los que saben bailar casino y a los que no saben bailar. Es una oportunidad única. Siempre los vamos a esperar.
Bueno, muchísimas gracias, Ileana, por la presencia. Vamos.